¿Qué pasa, chavales y chavalotas? Bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? A ver, os cuento cómo llegar a Vista Sombría, el pasadizo secreto, ¿vale? Tenéis que ir a Ruinas de Morth, que es donde estamos ahora mismo, ya lo estáis viendo. No voy a hablar mucho más durante la guía, siempre os lo cuento ahora. Básicamente necesitamos dos cosas, el gesto o madre, ¿vale? Que lo vamos a conseguir cuando lleguemos al antiplano, ¿vale? Vamos a llegar a esta zona y necesitamos el gesto o madre, ¿vale? Que se encuentra en la aldea, o sea, ¿vale? Hay que llegar a través de las ruinas de Morth. Así que seguid esta guía, espero que os guste y no os voy a contar nada más, lo vais a ver todo en el vídeo. Comentar, chavales, suscribiros, darle like, que me vais a ayudar mucho. Sigo subiendo vídeos, me vais a ayudar muchísimo, porque estoy notando que muchos de los que veis mis vídeos no os suscribís, que no estáis obligados, por supuesto, ya faltaría más. Pero como siempre digo, es gratis, ayudéis a un servidor. Si estáis viendo mis vídeos es porque os gusta y os ayuda. Y no cuesta nada darle a suscribirse, que es gratis, y darle like, ¿vale? Así que os lo agradezco mucho si lo hacéis y disfrutéis de este vídeo. Voy con cualquier cosa que os perdáis, comentarios. Pero vamos, siguiendo el vídeo y la guía que os veo, vais a llegar sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, espero que os guste el vídeo. Lo primero, ya sabéis, conseguir el gesto o madre y luego conseguir seguir siendo el camino, ¿vale? Así que nada, chavales, aquí os dejo. Que disfrutar el vídeo, hasta ahora.
Bueno, chavales, ya hemos llegado aquí, ¿vale? Ahora ya no quería hablar más en el vídeo porque quería que guiaros. Sé que es un poco tedioso, el camino es largo. La verdad es que la Fortaleza Sombría es una locura. Porque, bueno, ya haré otro vídeo más adelante de toda la Fortaleza Sombría. Porque es un desfase, porque la verdad es que tiene la parte de abajo, que llegas a la zona de abajo, la parte de arriba, es como un hotel de 1000 pisos. Es una locura, pero bueno, es lo que tiene esta obra de arte, para mí el mejor juego de historia, el Elden Ring este. Así que nada, chavales, llegaríamos aquí, cogemos esto, y nada, una vez estamos aquí ya, hay que hacer el gestito, y se abriría la puertecita, chavales, que nos va a llevar a la zona que queremos ir. ¡Abracadabra, chavales! ¡Abracadabra, chavales! Pues aquí lo tenéis. El pasadizo secreto para poder llegar. Así que nada, vamos a llegar aquí, vas a coger la gracia. Pues aquí estaríamos ya en esta zona, chavales. Cogemos la gracia. Aquí estaríamos, chavales. Pues nada, chavales, toda esta zona ya la tendríais, ¿vale? Despejada, ¿vale? Yo es que me dediqué a hacer esto ya para que lo tuvierais. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que gracias a este vídeo podáis ver cómo hacerlo. El camino es largo, pero no os compliquéis la vida porque hay millones de bichos. Os recomiendo toda esa zona que hemos pasado corriendo, que la exploréis a vuestro rollo sin prisa, porque hay mil cosas que coger ahí. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo de Shadow of the Erdtree. Chao, chao, chavalotes, chao.